Hoy les ofrecemos el nervio facial. En este video hablaremos sobre el nervio facial. Tocaremos temas como su origen real, su origen aparente, los tipos de fibras, el trayecto y las ramas colaterales y terminales. Empecemos hablando sobre el origen real. Encontramos que son 4 núcleos de los que parte o llega la información. Así pues, tenemos al núcleo motor del facial, que como su nombre nos indica, lleva toda la información motora a los músculos faciales. El núcleo salival superior, que lleva toda la información parasimpática. El núcleo del tracto solitario, que recibe toda la información del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Y el núcleo del tracto trigémino espinal, que recibe la información sensitiva de una parte del pabellón auricular. Por otro lado, el origen aparente se ubica en el surco medulopontino, es decir, entre la médula y el puente, a la altura de la fosa supraolivar. La controversia aquí es que encontramos 2 nervios juntos. Uno grueso, que es el nervio facial como tal, que es el que conocemos, y uno delgado, que es el nervio intermedio o intermediario, que junta sus fibras a uno de los núcleos antes mencionado. Ahora explicaré los tipos de fibras que posee según el núcleo con el que se relacionan. Empezamos con la clasificación de los tipos de fibras. Sabemos que es aferente o eferente, visceral o somático, especial o general. ¿De qué depende? Aferente es cuando la información va de afuera hacia adentro. Se relaciona con la información sensitiva. Eferente es cuando emerge de dentro hacia afuera la información. Se relaciona con información motora. Visceral es la que tiene relación con los órganos internos del cuerpo, con los músculos y con los ganglios. Somático son aquellos que no se relacionan con lo mencionado anteriormente, es decir, con músculos, con órganos internos y con ganglios. Finalmente, la clasificación entre especial y general proviene de los arcos faringeos. Va a haber un video especial para arcos faringeos. Un tip que les puedo dar para ahorita entenderlo sin ver ese video es que lo especial se relaciona con los sentidos o los órganos de los sentidos, excepto el tacto. Mientras que lo general son todos aquellos que no se relacionan con los sentidos. Se relaciona principalmente con el tacto. Una vez entendiendo lo anterior, podemos clasificar los tipos de fibras. Eferente visceral especial, eferente visceral general, aferente visceral especial y aferente somático general. No es necesario que lo memoricemos, lo entendemos según los núcleos que posee. Entonces, tenemos el núcleo motor del facial. Es motor, por lo tanto es eferente. Es visceral porque llega a los músculos de la expresión facial. Y es especial porque los músculos de la expresión facial vienen de un arco faríngeo. Referente a lo anterior, la fibra eferente visceral general se relaciona con el núcleo salival superior. Eferencia, porque lleva la información parasimpática a los ganglios pterigoideo y submandibular. Visceral, porque llega a un ganglio. Y es general, ya que no se relaciona con ninguno de los sentidos ni con arcos faríngeos. La información aferente visceral especial se relaciona con el núcleo del tracto solitario. Aferente, porque recibe toda la información sensitiva y sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua, parte del gusto también, y como es sensitivo va de afuera hacia adentro. Visceral, porque llega a la lengua, a una víscera, a un órgano interno. Y especial, porque hablamos del gusto y se relaciona con arcos faríngeos. Aferente somático general se relaciona con el núcleo del tracto trigémino espinal.
aferente, porque recibe la información sensitiva de una porción del pabellón auricular. Somática, porque estamos hablando de piel, no de un órgano interno, no de músculos y no de ganglios. Y general, porque no se relaciona con ningún órgano de los sentidos. Pasemos al trayecto del nervio facial. Nosotros encontramos 5 partes y una de estas partes se divide en 3 porciones. Empezamos por donde emerge. Sale por el surco medulopontino. Entra por medio del conducto auditivo interno al canal o el conducto facial. Después sale por el agujero estilomastoideo. Finalmente penetra la glándula parotídea. Aquí hay una controversia, un dilema. En esta parte, el nervio no atraviesa, no penetra la glándula parotídea. El nervio ya estaba ahí. La glándula parotídea crece alrededor del nervio facial, pero esto es algo más de embriología que se verá más adelante. Para fines prácticos y anatómicos, penetra la glándula parotídea y finalmente da sus ramos terminales. Entonces, del surco medulopontino pasa por el conducto auditivo interno, llega al canal o conducto facial. El canal o conducto facial se divide en 3 porciones, los más importantes: la porción laberíntica, la porción timpánica y la porción mastoidea. Cada uno tiene un sentido y tiene una forma. Empezamos por la porción laberíntica, que está entre el vestíbulo y la cóclea. Viaja de forma horizontal, de dentro hacia afuera. Gira de forma horizontal formando el primer codo. Esta es la porción laberíntica. Después, de forma horizontal, de adelante hacia atrás, forma la porción timpánica, que se encuentra por encima de la caja timpánica. Forma el segundo codo, donde se dobla. Y finalmente llega a la porción mastoidea, que está delante de la apófisis mastoides y es vertical, de arriba hacia abajo. Esta esquina forma el segundo codo. ¿Por qué es relevante que mencione los codos? En el primer codo nosotros encontramos el ganglio geniculado, que va a ser muy importante para conocer las demás ramas que tiene. Entonces, recapitulando, surco medulopontino, conducto auditivo interno, porción laberíntica entre vestíbulo y cóclea de forma horizontal, primer codo, porción timpánica encima de la caja timpánica de forma horizontal, segundo codo, porción mastoidea delante de la apófisis mastoides, vertical. Lo mencionado anteriormente es intracraneal todavía. Y el canal o conducto facial es intrapetroso. Nosotros tenemos la apófisis mastoides, que es en la que apenas va a salir nuestra tercera porción del nervio facial, y tenemos la apófisis estiloides. Entre ambas estructuras encontramos el agujero estilomastoideo, que es por el que sale el estilomastoideo. Esto ya es fuera del cráneo, llega a penetrar la glándula parotídea y da sus ramos terminales. Y con esto nosotros concluimos el trayecto del nervio facial. Pasemos a las ramas del nervio facial. Encontramos de este lado las ramas terminales, que son el tronco temporofacial y el tronco cervicofacial. Estos son los que inervan los músculos de la expresión facial. Sin embargo, tenemos ramas colaterales y se dividen en 2. Las intrapetrosas y las extrapetrosas, donde podemos hallar al nervio petroso superficial mayor, el nervio cuerda del tímpano, el nervio del músculo estapedio y el ramo comunicante con el 10, vago o neumogástrico. Mientras que en las ramas colaterales extrapetrosas hallamos el nervio del músculo estiloyoideo, el nervio del vientre posterior del digástrico, el nervio auricular posterior, el ramo lingual, este es inconstante, el ramo del conducto auditivo externo y el ramo comunicante con el 9 o glosofaringio. Vamos a ver más adelante a detalle cada nervio. Continuemos con el nervio petroso mayor.
Recordemos que tiene fibras parasimpáticas, ya que se tratan de fibras eferentes viscerales generales. Eferentes porque sale del núcleo salival superior hasta las glándulas lagrimal, nasales y paladar blando. Viscerales porque va a llegar a glándulas. Y generales porque no se trata de órganos de los sentidos. Entonces, nace del núcleo salival superior. A partir de aquí, se va a unir al trayecto del nervio facial a través del nervio intermedio. Va a llegar al ganglio geniculado, donde a partir de aquí se va a formar el nervio petroso mayor propiamente dicho. A partir de aquí, su trayecto o se divide o continúa complementándose con otros nervios. Entonces, una vez formado el nervio petroso mayor, va a salir por el hiato del nervio petroso mayor, donde sus fibras se van a juntar con el nervio petroso profundo. Y juntos van a formar al nervio vidiano. El nervio vidiano va a salir por el agujero rasgado anterior, atraviesa el agujero vidiano y va a llegar al ganglio pterigopalatino, donde a partir de aquí va a dar sus últimas ramas que ya van a llegar a las glándulas. A partir del ganglio pterigopalatino, el nervio se va a unir a dos trayectos. Uno es en el nervio craneal 5, a través de su segunda rama, llamada maxilar, que va a originar al nervio cigomático facial, donde finalmente va a llegar a la glándula lagrimal y ejercer su efecto parasimpático. Por el otro lado, el segundo trayecto al cual se une es a los filetes del esfenopalatino, donde directamente llega a las glándulas nasales y a paladar blando, donde igualmente ejerce su efecto parasimpático. Y con esto finalizamos el nervio petroso mayor. Hablemos un poquito sobre la nomenclatura antigua. Antes se conocía el nervio petroso mayor como nervio petroso superficial mayor, el cual tenía la misma trayectoria que les acabo de mencionar, solo que en lugar de unirse al nervio petroso profundo, este se unía al nervio petroso profundo mayor, el cual se origina de la rama del nervio timpánico de Jacobson del nervio glosofaríngeo o 9. Y para formar el nervio vidiano, tenía que unirse a una rama del plexo simpático carotidio interno. Y ahora sí, formaban el nervio vidiano y continuaba su trayecto como el que les acabo de mencionar. Esto es lo que antes se conocía. Continuemos con la nomenclatura antigua. Tenemos al nervio petroso superficial menor, el cual ya no existe. Este se unía con el nervio petroso profundo menor, entraba al agujero de Arnold, el cual se encontraba dentro del agujero redondo menor. Sin embargo, ya no existe. En la literatura actualizada ya no lo vas a encontrar de esta manera. Estos llegaban al ganglio óptico de Arnold, que es el ganglio óptico como lo conocemos actualmente, y llevaba fibras parasimpáticas a la glándula parótida. Este es el trayecto del nervio actual que ya no existe, nervio petroso superficial menor. Ya vimos el nervio petroso mayor. Ahora hablaremos sobre el nervio cuerda del tímpano, el cual sus fibras son parasimpáticas, dado que llega a la glándula sublingual y submandibular, de ahí su tipo de fibra eferente visceral general, mientras que sus tipos de fibras aferentes viscerales especiales son aquellas que van a llegar al gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Dicho esto, conozcamos su origen. Las fibras eferentes viscerales generales nacen del núcleo salival superior, mientras que las aferentes viscerales especiales salen del núcleo del tracto solitario. El nervio, propiamente dicho, cuerda del tímpano, surge de la tercera porción del canal facial, también llamada porción mastoidea. Va a cruzar la porción timpánica, va a atravesar por medio de la cisura de Glaser o petrotimpánica y se va a unir al nervio lingual. El nervio lingual es rama del trigémino. Una vez formado el nervio lingual, va a llegar a la lengua y va a recoger la información sensorial de los dos tercios anteriores de esta. Mientras que la información parasimpática deberá hacer sinapsis en el ganglio submandibular
y posteriormente llegar a la glándula sublingual y submandibular para ejercer su efecto parasimpático. Ya vimos el nervio cuerda del tímpano. Ahora hablaremos sobre el nervio del músculo estapeño, el cual tiene información motora, eferente visceral especial, que va a nacer de la porción mastoidea para inervar el músculo estapedio. Ya vimos el nervio del músculo estapedio. Ahora hablaremos sobre el ramo comunicante con el vago. Nosotros sabemos que el vago tiene un ramo comunicante con el facial, mientras que el facial tiene su propio ramo contraparte, el cual se va a comunicar introduciéndose a la fosa yugular, cruzando el conductillo mastoideo y haciendo sinapsis. De esta manera se comunican el 10 y el 7. Con esto nosotros terminamos las ramas intrapetrosas del nervio facial. Continuaremos hablando sobre las ramas extrapetrosas del nervio facial. Enfoquémonos en los nervios extrapetrosos. Debemos entender que primero deben cruzar el agujero estilo mastoideo para dar estas ramas. Las más próximas son las del nervio del músculo estilo yoideo, el cual va a inervar de forma motora al músculo estilo yoideo y al nervio del vientre posterior del digástrico, el cual va a inervar de forma motora al vientre posterior del digástrico. Pasando al ramo lingual, sabemos que se une al plexo lingual, el cual está formado por el nervio glosofaríngeo y vago, y va a inervar a los músculos estilogloso y palatogloso, también conocido como glosoestafilina. Cabe resaltar que el ramo lingual es inconstante, no siempre va a aparecer de esta manera. Continuando con el ramo del conducto auditivo externo, conocemos que sus fibras son sensitivas, de tipo aferente, somáticas generales, que se originan del tracto trigémino espinal, el cual va a inervar a la parte media del conducto auditivo externo y va a llegar hasta la membrana timpánica. Ahora continuamos con el ramo comunicante del paracraneal 9 o glosofaringe. Tenemos aquí una representación, dado que este rama o este nervio solo va a formar el asa de Hatter. Tenemos el nervio facial, o 7, la vena yugular interna, el nervio neumogástrico o paracraneal 10 y el nervio glosofaríngeo o paracraneal 9. Una rama del nervio facial y una rama de glosofaríngeo se van a unir formando el ramo comunicante con el glosofaríngeo.